esto es otro. Este es otro grupo. Si querés, te lo cuento. Lo que a vos te parezca. No, podemos seguir Ya hablando vamos de media hora, que es esto. un montonazo. Lo que vos Ah, ok. consideres lo podemos extender un poco más, yo después lo divido en dos o tres partes. Bueno, este es un Lo que vos laburo. consideres, vamos de nuevo, lo que vos consideres que no puede faltar en este video. Ok. De esto un poco fue surgiendo una cosa que para mí es súper importante. Nosotros compramos muchas cajitas, llamémosle cajitas a los Cajitas, sistemas, ¿no? sí. ¿Qué cajitas compramos? A ver, yo tengo por acá. Cajitas, sí, suena. Sí. Ja. A ver, como esto se puede editar, Sí. esta parte la podés cortar, pero te muestro. Claro. Y acá te tengo en mi Sí, presentación. me tenés en la presentación, muy bien. Bueno, nosotros compramos muchas de estas cajitas. Yo he hecho. Feldenkrais, Mackenzie, RPG, cadenas musculares, es bien. DNS, ok. Postural Restoration Institute de FMS, tiene FMS, SFMA, FSS. Sí, los recuerdo todos. De todas esas necesitamos establecer el porqué. Todas esas y muchas otras he hecho las formaciones, lo que me permitió, en otras que eran solo para kines, muchos amigos me ha permitido hacerla, aunque sea de oyente. Podemos agregar Mulligan, podemos agregar un montón de Sí. formaciones súper interesantes que yo las hago simplemente para entender abordajes, Claro. para poder armar el mío. Entonces, ¿qué es lo que he hecho con el tiempo? Yo me di cuenta, como se dieron cuenta los nutricionistas, que ellos hicieron un método que les sirvió, que es el Isaac, para determinar lo mismo que nosotros estamos hablando ahora, un patrón, desde ese patrón decir, bueno, esto es la estructura. Y a partir de esto yo puedo empezar a trabajar. Entonces yo dije, si cada una de estas cajitas se casó con cada una, o sea, el que hace FMS no hace otra cosa, el que hace RPG no hace otra cosa, yo creo que tenemos que ser un poco más Sí, inteligentes y olvídate, no valernos. llegás a nada nada más. Claro, tenemos O que valernos de lo que necesitamos. estás con el martillo buscando clavos nada más, que hacen esa. Exacto. Entonces yo lo que traté de hacer fue decir, bueno, tengo todas estas herramientas en la cabeza y tengo que abordar este deporte, ¿cómo hago? Primero, obviamente, me baso en no inventar, sino de tratar de hacer algo que esté hecho y con garantías de que salga más o menos bien. Instaurado y Entonces, funcionando. claro, entonces esto que te voy a mostrar es algo que surgió de una amiga que me dice, mira, yo soy de gimnasia rítmica. Yo solamente he ido a ver gimnasia rítmica, que es Sí. esa que tiene pelotas, Sí, que trabaja con arcos, los cuerda. piso, todo. Entonces, pero ella era, ubiquémonos en contexto, de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, que en la Argentina incluye Tierra del Fuego, pero son cosas raras que pasan acá en Argentina. Esas cosas, sí. Exacto. Entonces, esa federación, que tenía alrededor de 150 nenas, tenían la problemática, imagínate que la rítmica se practica en clubes de barrio, imagínense el conurbano bonaerense o el conurbano en Tierra del Fuego, y tenían la problemática de que muchas nenas se lastimaban. Okay. ¿Por qué? Porque en esa disciplina, los dos criterios de evaluación son la complejidad y el riesgo. Mirá qué palabras. Sí, palabras complejas y riesgosas. Claro, entonces. Yo dije, ¿en el mundo hay algún ejemplo de evaluaciones que se realicen? Y sí, lo que pasa que es la selección americana evalúa con una serie de pruebas. El tipo que evalúa a la selección americana es Bela Karolyi, que era el entrenador de Nadia Comaneci. Entonces conseguí que el tipo Mira. me mandara, a través de esta amiga Paula, me mandó todo un kit de evaluación de lo que hacen ellos, esa pancarta que se ve al fondo, que es una pancarta que a mí se me ocurrió hacerla en papel crepe y que cada club tenga una, como para que cada docente evalúe. Eran 9 entrenadoras, Esa movilidad entonces de cintura es brutal. lo que Digna, hicimos. claro, bueno, es lo que necesitan, sí. Claro, es específico. Es Entonces dije, bueno, específico. eran 10 pruebas. Digo, bueno, tomemos solamente las que
pensemos que podamos hacer con nuestras nenas, Claro. porque las otras eran prácticamente imposibles, y el resto, agreguémosle tres test, obviamente mi foto, Claro. elección activa de pierna y dorsiflexión de tobillo. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque pensé en núcleos articulares. Yo dije, necesito evaluar el tobillo, la cadera, el hombro y el resto de lo que atraviesa eso, que es el equilibrio a través de la plancha de brazos extendidos, la estabilidad de cadera, y Sí, a partir de un eso. combo de movilidad y estabilidad en los lugares más. Y lo único que hice adicional fue agregar la foto que incluía todas, Todo como para el reflejar patrón con completo. eso, y esta que era el relevé, que es específica, Claro, que muy terminé específico. sacándola porque a nadie le iba bien, todas fallaban. Pero la sacamos después de 2 años de intentar. ¿Qué es lo que hacíamos con esto? Lo que hacía era, hicimos una muestra representativa, evaluamos a 80 nenas como para tener una media, todas de rítmica de 6 años a 17 años. Entonces establecimos este criterio, es decir, ¿cuál es la media? La media era 3, pretendemos que sea 4, entonces decidimos con todos los entrenadores decir, bueno, ¿qué es lo, hacia dónde vamos? Si la media es 3, ¿vamos hacia el 4? Sí, listo. Entonces el 4, vamos a ponerle un 1 positivo al lado. Y al 3, que es donde estamos parados, le ponemos un 1 negativo. Entonces, ¿qué negativiza y qué positiviza la prueba? La media de lo que todas las 80 nenas hacían. Como Claro. una muestra representativa está en el orden del 30% de la muestra, nosotros teníamos una muestra de 149, estábamos por arriba de la muestra representativa. Así que dijimos, bueno, digamos un día y una hora, todas aprendieron a hacer la evaluación y el por qué, estaban convencidas. Claro. Y a partir de ahí evaluamos a las 150 nenas en una mañana. Había estaciones, íbamos rotando los grupos de nenas por cada estación y cada uno se hizo especialista en su evaluación. Simplemente, ¿qué es lo que hicimos? A cada prueba le hicimos esta indexación, como la que vemos acá, en donde indexamos el riesgo y la habilidad, y de eso salió este Z-score, en donde lo que pudimos hacer es poner la media y las nenas que estaban a la derecha eran las nenas que obviamente tenían menos riesgo y a la Claro. izquierda las que tenían más riesgo. ¿Por qué se hizo así? Porque ellas compiten por categoría de edad. O sea, hay distintas categorías. Cada categoría de edad compiten en tres niveles, A, B y C. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos niveles A, B y C, yo lo que tenía que hacer es, la Federación de Buenos Aires puso como obligatoria esta prueba. Una vez al año, a principio de año, pagaban la federación, pagaba la evaluación para todas. Claro. Y si vos eras papá y decías, no, mi nena es la mejor del club, ok, puede ser la mejor del club, pero cuando va a competir, no Está. tiene nivel para competir en A. O sea, todo el club por ahí tiene competir, tiene nivel para competir en C. Y si tu nena quiere competir en A, se puede lastimar. Entonces, la opción la tenía el papá de ir al consultorio, pagar una consulta y volver a hacer la evaluación con su nena en compañía del papá, que siempre estuvo invitado a la prueba. Claro. Esto fue el primer año. El primer año tuvimos al 67% de las nenas de un lado y el 30% del otro y el resto en el medio. Y lo que logramos a lo largo de un solo año fue esto. Ah, claro. Dar vuelta a la torta. Claro, calculo que al principio no deberían estar todos muy contentos en el 2016 con esos resultados y después sí. Sí, porque lo que hicimos fue cruzar información de este momento, de esta forma. Hicimos cruzar información de lesiones. Y bajó el índice de lesiones, no un 90, un montón más. Claro, sí, Entonces, son la madre Teresa de esto, son los salvadores de claro, es un montonazo. la prueba es lo que cambió todo, no, la prueba no cambió nada. No, La prueba obvio. simplemente puso el foco en una realidad y hizo entender a las entrenadoras cómo hacer un diagrama de clase coherente, porque hoy se lo iban a evaluar.
Entonces, simplemente cuando hicimos la charla, le digo, chicas, ¿tienen la planificación de su clase? En ese momento, no. Algunas sí, pero otras no. Entonces le digo, miren, saquen una hoja y dividan en cuatro la hoja y pongamos dentro de lo que hace a la clase, cuánto tiempo ejecutan patrones de empuje, Claro. patrones de tensión en los dos núcleos articulares principales. Después, al principio, ¿cómo hacen la preparación para el movimiento? ¿Cómo entrenan? ¿Cómo hacen su vuelta a la calma? ¿Cómo es el método de flexibilidad que utilizan? Unamos los criterios y hagamos un mismo orden y van a ver cómo la consecuencia es que la misma evaluación va a cambiar. Y esto se mantuvo así hasta el día de hoy. O sea, se entendió y la prueba sirvió como un control de cómo hacemos las cosas. Solamente eso. Claro, es un montonazo. Está mega clarísimo que termina teniendo un nivel de especificidad también considerable todo. Y Claro. termina siendo aplicable. Que es lo más Y eso. importante, porque podemos hablar toda la vida de todo, pero el tema es si es aplicable. Porque Absoluto. siempre hay un ideal. No, bueno, pero si esto lo hiciéramos así, así, sí, pero no se puede hacer, o sea. Y esto es un montonazo. De nada, esto es todo. ¿Hay excepciones? Sí, siempre hay algunas Siempre hay excepciones. excepciones. Hay, obviamente, veíamos las nenas de 6 años o 7 años, que vos podés ver una sentadilla de arranque perfecta. Claro. Ahora, el tema es bien, yo vi cómo era el camino hacia la sentadilla de arranque. Me refiero a que desde la posición alta a la posición baja, las piernas parecían dos hojitas que Claro. temblaban. La Pero transición, ¿qué pasaba con la transición? Justamente la parte dinámica del gesto. eso es fuerza y Claro. es no tener un trabajo consecuente de fuerza. Entonces ahí está, los nenes tienen que hacer fuerza. Bueno, Y sí. ahí ya tenemos otro video de 15.000 horas también. Claro. Si vos la vas a someter a un salto, a un empuje, a tirar una pelota hacia arriba, a manejar un aro y a estar corriendo dentro de un circuito, también que es una pedana, tiene que tener fuerza para poder hacerlo. Sí, es. Tiene una lógica newtoniana, casi. Casi es. Claro. Exacto. Excelente. Bueno, bien. Esto va a quedar dividido en dos o tres videos. Vamos a ver. Esto es parte del video, no lo pienso editar. Igual. A mí me quedó claro. A mí me quedó claro. Y nada, tengo lo mismo que decir que dije al principio. Es muy fácil hablar sobre lo que no está dicho, pues justamente porque no está dicho. Pero habría que hacer, viste, un manual de lo que no se dice, de lo que se está diciendo. Y no se puede así. Se torna Bueno. infinito. Es un cuento de la buena pipa, viste. O sea, no termina más. El que se acuerde que es el cuento de la buena pipa, claramente está en el grupo de riesgo. ¿Sí? Claro. Bueno, buenísimo. No sé si querés tocar algún punto más, Para mí pero es un montonazo. Para mí es un ok, montonazo. Sí, listo. sí, 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 sí. Tenemos que ir a guardarnos. Dale. Bueno, Jorge, al final se pudo dar. Sí. Estuvo buenísimo. Cuando termine esto, igual nos vamos a ver Sí, para señor. ver algunos videos en vivo y hacer unas charlas en vivo. ¿Sí? Dale, y te voy a pasar porque hoy acabo de terminar de traducir un documento que creo que es bastante importante. Yo me gusta mucho Frank Bosch, que es uno de los incomprendidos. Solo le copian los ejercicios que propone Claro. y nadie entiende por qué los hacen. Pero me gusta como ver un poco el pelo al huevo y encontré que él sigue a una americana de los años 60, muy interesante, que ella es seguidora de la escuela francesa de psicomotricidad, y de ahí Frank Bosch extracta todo lo que tiene que ver con atractores y fluctuantes, que él habla tanto sobre los atractores y fluctuantes del movimiento. El atractores habla sobre la esencia, la estructura, y que hoy llamamos core, por ejemplo, Claro. que son los que cimientan la estructura, y los fluctuantes podemos poner los miembros como fluctuantes, que son los que hacen quilombo en el movimiento y en la estructura del movimiento. Claro, interesante. Como el atractor tiene que tener una firmeza tal
para que el fluctuante pueda moverse sin ningún inconveniente. Y es muy interesante el abordaje. Es un documento muy interesante para leer, así que ya te lo voy a pasar. Pásamelo y después de ahí sale otro video de seguro. Dale. Dale, che, un gran Gracias. abrazo y nos vemos luego. Dale, un abrazo.